se va a llamar, la semana se lo van volando. Y estamos ensayando para un toqueteo que vamos a tener precisamente el día 3 de mayo en San Antonio. Y estamos ensayando porque ellos quieren que toquemos. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de ritmo, no de canciones, pues también es que está metida dentro de las canciones canarias. Es para eso el chicharrero, para eso hablamos de Santa Cruz, por los chicharreros en Santa Cruz, no la laguna ni en otro sitio, los chicharreros en abajo. Cuando llegamos al muelle, aquí está al frente. Para eso fue el chicharrero. Un saludo y que a usted le guste. Ahora toca. Ya venimos.
de Berlingo. Hemos ya de Berlingo, hemos ya de dos canciones anteriores, Fugir la Luna y Vete a la Morena. Vete a la Morena. Hemos hallado con estas tres. Vaya todo bien.
totalmente nueva, es siempre allá. Nadie la ha tocado jamás, ¿a que ahora la empiezan a tocar todo el mundo? Thank you.
una localidad de Tenerife, ahí van a amar. Pues nada, para ustedes va. Thank you.
Cuyala, Bajo Cuyala, se llama La Vieja y la Purga. Pues que la va a cantar, creo que es el amigo Ismael, ¿no? Sí. Esa canción solo se la ha oído a esta. A Ismael. Pues nada, para ustedes, La Vieja y la Purga. Vamos para allá. O La Purga y la Vieja. O La Purga y la Vieja también. Ahí tiene más protagonismo La Purga que La Vieja. Pobrecillo, pobre, ay, pobre Rafael, pobrecillo.
lo que es hoy el ensayo. ¿Hoy qué día es? 23. Entonces cobramos ya. El día 23. Pues nada, este ensayo lo hemos hecho con el propósito de ir hasta Tierra de la Cruz, en San Antonio de Terne, con el Virula. El Virula que nos llamó porque fuéramos. Ahí estamos en Ramada Cruz y hacer esto. Pero bueno, hay cosas también por ahí muy importantes, pero como es el Virula, pues hay que atenderlo. Saludos, Virula, para ti es. En el Cruz Arinaga también van a hacer un parrandeo, ¿de acuerdo? Sí, el mismo día se llevan a hacer parrandeo. A las 7 de la tarde. A ver si llego yo entre ahí y llegar abajo, que sea a las 8 de la noche. Vale, saludos. A ver, ¿qué? Prueba un poco, a ver, porque. No, prueba. Hay que ver. Bueno.